Buenos días, venimos de Antena Aragón para dar a conocer los pueblos más bonitos e interesantes de Aragón. Me alegro de verles, les estábamos esperando. Siento mucho que el alcalde no haya podido recibirles, pero es que ahora mismo se encuentra reunido en el Pleno Municipal. ¿Podría explicar a nuestros espectadores qué es un Pleno Municipal? Por supuesto, en el Pleno se reúnen el alcalde y los concejales, y todos los vecinos que quieran pueden asistir para aportar sus ideas y opiniones. Se debaten y se toman decisiones para mejorar la localidad. Interesante. ¿Participan mucho los vecinos? Por supuesto. En nuestro pueblo los vecinos son muy participativos. Bueno, ahora lo siento. Les tengo que dejar porque me tengo que ir a revisar las bombas de agua de la piscina. Pero si quieren asistir a un pleno en directo, pueden seguir a ese vecino que se dirige hacia allí. Ya ha comenzado el pleno. Pueden pasar, pero pasen en silencio. Queda por finalizado el primer punto del día. Pasamos al segundo punto de la orden. Tiene la palabra el concejal de fiesta. Me gustaría que las fiestas durasen 6 días, ya que atraería al turismo y ganaríamos más dinero. 6 días son demasiados. Yo creo que deberían de durar 4 días, como ahora. La gente se cansaría y sería difícil seguir un programa tan largo de fiestas. Estoy de acuerdo con que solo sean 4 días. Me parece el periodo adecuado. Y, además, para 6 días el presupuesto se quedaría corto. Que comience la votación. Votos a favor de 6 días. Votos a favor de 4 días. Al producirse un empate, mi voto de calidad sería el alcalde de 4 días. Por lo tanto, las fiestas seguirán durando 4 días. Ahora, si algún vecino tiene alguna sugerencia que dar, la puede decir. Voy a proponer la realización de un espacio al aire libre en el que todos los vecinos durante el verano puedan reunirse después de cenar, todos los sábados después de cenar, para hablar sobre historias de nuestro pueblo. Estaría bien que se hiciera en la plaza, al lado del río. Sí. ¡Por favor, silencio! ¿Están ustedes de acuerdo en que se estudie este tema? Sí, de acuerdo. Vale, pues se estudiará este tema y doy por finalizado el pleno. Look, about a box. Good morning. Do you mind if we ask you some questions? Of course, I don't mind. Oh, I'm so nervous. The lectures are going to be soon. Is that the reason why you're so nervous? Yes, it is. Being a ballot boss is a privilege, but also a big responsibility. How would you describe yourself? I'm a glass cuboid with a rectangle hole as big as an envelope where ballots are posted. What does it feel like when ballots are posted? It feels good. It tickles, but it's also pretty funny as I get to see everybody who is voting. Who votes? When do people vote? Every person over 18 years old and registered in this village can vote. They vote every 4 years. Why do they vote? They vote to choose the mayor of Switzerland. Could you tell us an anecdote? Sure. Once my sister was filled with so many ballots that it broke, but luckily she was fixed. Wow, that's impressive. Thank you so much for your time and good luck for your elections. Buenos días. Perdón por la tardanza, pero he estado reunido en el pleno municipal y he salido tarde. No pasa nada, ha merecido la pena esperar porque así hemos podido asistir al pleno. ¿Podríamos hacer unas preguntas sobre su pueblo y trabajo? Sí, claro, encantado de poder ayudarles. ¿Qué tal es la vida como alcalde? Es bastante ocupada, pero muy gratificante, ya que nuestra ayuda sirve para todo el pueblo. ¿Qué hace a Suilán un buen lugar donde vivir y visitar? No puedo dar una respuesta a esa pregunta, porque Suilán somos todos. Pero si me lo permiten, me gustaría proponerles un juego. Aceptamos encantados. Vale, yo les daré un sobre, que no deben abrir hasta el final. Y otra pista. Esta pista les llevará hasta un vecino. Luego, este vecino les dará otro sobre y otra pista, que les conducirá hasta otro vecino. Y así hasta el final. Empezamos el juego encantados. Thank you.
forma tan divertida de conocer un pueblo, Chopo. Creo que, según indican las pistas, debemos de encontrar a las personas que se encargan de la limpieza del pueblo. Tienes razón. Mira, justo ahí enfrente hay un barrendero. Vamos a preguntarle. Disculpe, ¿le podríamos hacer unas preguntas? Adelante. Nunca me habían hecho una entrevista. Saldré en la tele. ¿Cuál es tu horario de trabajo? Trabajo 4 días a la semana. 4 horas cada día y el resto las ocupa cuidando de las plantas. ¿Le gusta su trabajo? Sí, porque en mi pueblo todos los vecinos colaboran y contribuyen en la limpieza del mismo. Por ejemplo, ¿a qué niño? Hola, Serafín. Hola. Buenos días, Serafín, que viene a acompañarte, veo. Sí, mira, estos son los periodistas y esta es una concejala del ayuntamiento. Observamos que el pueblo está muy limpio y que los habitantes colaboran en todo. Sí, mire, tanto desde como el ayuntamiento y desde la asociación de vecinos hemos tratado de mantener el pueblo tan limpio como nuestra propia casa. Recuerden el lema, yo limpio, you clean, nu, mete yo. Les entrego las siguientes listas. Muchas gracias. Gracias. Adiós, ha sido un placer. No olviden tomar un tentempié para coger fuerzas. Así lo haremos. Es hora de almorzar. Adiós. Chao. Qué contento sería que esto listo para el baile. Yo también. Tras mucho trabajo, todo ha quedado perfecto. Tenéis razón, pero me gustaría que consiguiéramos traer más turismo con nuestro baile. Es verdad. Además, me he enterado de que hoy hay unos periodistas por el pueblo. Podrían estar interesados. ¿Serán esos de allí? Sí, sí, sí. Buenos días. ¿Vale asociación y Paco Curvia? ¿Les importaría explicarnos por qué están reunidos? Estamos ultimando los detalles del baile típico de nuestro pueblo, el paloteado. Qué pena que no podamos verlo. Van a tener la suerte de verlo y grabarlo. Será en unas horas en la plaza del pueblo, pero antes tendrán que continuar con sus labores. Vale, hasta luego. Esperen, esperen, yo estoy quedando sobre. Gracias, adiós. This is a bit strange, isn't it? You are right. I didn't expect to end up in the middle of the forest. Look, those cyclists, they are getting closer. Excuse me, are you the journalists who are visiting our village? Yes, we are. Great. We are the ones you have been waiting for. Fantastic. Could you answer some questions, please? Of course. How long have you been living in Switzerland? Well, we have been living in Switzerland for 5 years. Wow! Those tomatoes look amazing. Are they one of the reasons why you came to Switzerland? Haha, sir, we love them. We came here looking for a clean and healthy environment. We plant our vegetables in ecology gardens and we never use fertilizers. And all the energy is collected from the renewable sources. It's the perfect place to ride your bike. It's the most important way of transport and we love it! Thank you very much for your time. Wait, you need your any bottle. True, thank you. Bye. Bye. ¿Cuántos sobrinos ha llevado al hotel? Este hotel es increíble. Parece una mansión en vez de un hotel. Bueno, ¿no te parece que deberíamos llamar a la puerta? ¿Qué es? Bonjour, nous sommes les journalistes de cette Aragon. Et nous sommes en train de recueillir l'information de votre ville à travers des engins qui nous arrivent. Mais, qu'est-ce que c'est? Pourrez-vous nous répondre à quelques questions? Oui, bien sûr. Et ma famille aussi est disposée d'accompagner. Famille! Bonjour. 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 Pourquoi avez-vous décidé de passer vos vacances d'été? Parce que nous pouvons faire des activités dans les rivières et qui est très propres. Parce que nous avons acheté de la pollution. Nous avons réchauffé. Parce que j'ai fait tout vélo sans danger. Parce que j'ai fait promener mon chien dans la montagne et faire de l'alpinisme. Parce que c'est un régal pour rire. Parce qu'on mange super bien. Pour pouvoir danser pendant les fêtes du village. Parce que ses habitants vivent en harmonie et sans trouble. Merci beaucoup. Vous savez combien. L'été prochain, nous viendrons sûrement. Un vrai plaisir de parler avec vous. Enfin,
je remets l'enveloppe. Merci beaucoup. Nous allons nous lancer. Quiero saber qué hay. Aguántalo, porfa. Vacío. Vacío. Los sobres están vacíos. Piensen, piensen. ¡Ah! Ya lo entiendo. ¡Qué inteligente! La respuesta la hemos vivido nosotros. Todo el mundo que visite Sudland encontrará la razón para volver. Gracias por todo. Gracias, señor alcalde. Hasta luego. Seguro que volveré. Resigning in this business. Lo voy a aprender hasta yo.
Una que registra y dice... ¡Ok! Gracias, señor alcalde.